Bienvenidos a la iglesia del Pacto. Mi nombre es John Price. En nombre de nuestra congregación, les damos la bienvenida en línea o en vivo. Un hermoso tiempo para estar juntos mientras empezamos a celebrar esta Semana Santa. Y mientras la iglesia a nivel mundial está celebrando la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Unos avisos esta mañana. En nuestro servicio del jueves santo, vamos a tener el servicio a las 7 de la noche. No vamos a tener es un poquito difícil hacer que tengamos una cena, pero les pedimos que se distancien. Y vamos a ver cómo podemos distanciarnos. Vengan, por favor, sean parte de este servicio. Y celebraremos la cena del Señor también. Y hablando de esto, vamos a tener dos servicios el domingo. Vamos a tener a las 9 y a las 11 con reservaciones. Esperamos que el servicio de las 11 de la mañana va a ser afuera, y parece que ayer estaban diciendo que iba a estar calientito el domingo, pero hoy dicen que está a 62, está bajando el clima. Esperemos que no baje más de la temperatura en esta próxima semana, pero sí vamos a tener dos servicios el domingo de resurrección, así que por favor regístrense y reserven asientos, uno y otro. Vengan, si vienen a las 9 de la mañana, reserven por favor. Si a las 11 también reserven asientos. Y si están afuera, no se preocupen por estar afuera. También quiero llamar la atención que esta semana estamos terminando el miércoles a más tardar, que puedan traer artículos de limpieza para dar a nuestras familias alrededor de la iglesia y los necesitados. Si hay estudiantes de grados 6 a 12 para la invitación para los jóvenes que están interesados, si están interesados en participar en un campamento para jóvenes, sexto a doceavo grado. Hablen con sus papás y comuníquense conmigo para ver si podemos hacer esto como un grupo. Estos son nuestros avisos para esta mañana. Antes de empezar nuestro servicio, tenemos un canto puesto por el pastor Alex y Adam. Y los niños, lo vamos a mostrar ahora. Gocémonos juntos.
Gracias, chicos, por participar. Gracias por guiarnos esta mañana para alabar a Dios. Y vamos a ponernos de pie y cantar mientras venimos a alabar a nuestro Dios esta mañana. Loor es dada a Cristo el Rey. Nuestro llamamiento viene de Salmo 146. Escuchen a nuestro Dios que nos llama a alabarle en este día. Aleluya, alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida, mientras haya aliento en mi vida, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exalten el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda está en el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantienen la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y ponen en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, sí, Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, nosotros te alabamos en este día, porque tú eres nuestro Rey. Eres aquel que reina sobre toda la creación. Y te alabamos, Señor. Y nos gozamos en las obras de tus manos. Nos gozamos en las formas en que tú proteges y cuidas a tu pueblo y a tu creación. Y buscamos, nos gozamos porque buscas a aquellos que están perdidos. Y te alabamos y te damos gracias porque una vez estábamos perdidos, ahora somos encontrados por ti. Una vez estábamos rechazándote a ti, tú ahora
fuiste rechazado por nosotros para que nosotros no seamos más rechazados. Oramos para que tú estés con nosotros en este día mientras te alabamos y glorificamos tu nombre. Oramos como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a cantar un canto de alabanza, Rey exaltado. Pueden tomar asiento. Nuestra lectura del Antiguo Testamento viene de Isaías 61, versículos 1 al 6, al 4. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año de favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Será llamado robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Vamos a responder cantando Jesús, vengo a ti. De mi pecado a tu santidad.
vengo a ti, Jesús. Vengo a ti, Jesús. Vengo. De mis favores hasta tu paz. Vengo a ti, vengo a ti. De mis fracasos a tu hora. Vengo a ti. De mis carreras a mi plenitud, vengo a ti, Jesús. De perdición en suerte de altar, vengo a ti, vengo a ti. Pueden tomar asiento. Venimos ahora a un tiempo de confesión de pecado y tomamos un tiempo de confesión juntos corporalmente y luego en silencio individualmente. Confesemos nuestro pecado usando las palabras en la pantalla. Oh Rey de Gloria, confesamos que nuestra alabanza a tu majestad a menudo ha sido débil. Nuestro desempeño como ciudadanos de tu reino nos traiciona porque nos hemos rendido al enemigo por nuestro secreto y nuestros pecados no conocidos. Por nuestra traición moriste, Señor Jesús. Para nuestra restauración te levantaste de nuevo. Acércanos más a ti para que nuestros ojos puedan captar la visión de tus lágrimas y nuestros corazones, las maravillas de tu gracia. Por la presencia continua del Espíritu Santo, seamos servidores leales y amorosos a ti, nuestro Rey. Alabado seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tomen tiempo ahora de confesar en silencio delante de su Padre Celestial. Padre Celestial, tú nos has llamado a tu reino, nos has llamado a tu familia y nos llamas tus hijos e hijas. No somos solamente ciudadanos, somos, Señor, hijos e hijas del Rey. Y
Muchas veces vivimos, Señor, como si tú no fueras el rey. Muchas veces vivimos como bajo nuestros propios deseos, bajo nuestra propia visión de lo que el reino podría ser o cómo se vería. Oramos para que tú nos perdones mientras tú has prometido que nos ayudes con tu Espíritu Santo a reflejar que tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, que podamos vivir la vida del reino que tú has puesto en frente de nosotros y no buscar hacer que el reino sea otra cosa de lo que no es. Oramos que tú estés con nosotros. Te damos gracias, te alabamos por el regalo de tu Hijo Jesús, aquel que vivió, murió y resucitó otra vez, para que podamos vivir, para que nosotros seamos tus hijos, para que podamos tener tu Espíritu en nosotros, ayudándonos a caminar en caminos de justicia. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. La seguridad del perdón que tenemos en Cristo Jesús viene de 2 Corintios, capítulos 5, 17 al 21. Escuchen las buenas noticias. Si estás en Cristo Jesús, eres perdonado. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara en ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Qué promesa tan maravillosa de que en él nos convertimos en la justicia de Dios. Vamos a profesar la fe juntos usando el credo de los apóstoles. Cristiano, ¿qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y responder cantando la doxología. Conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos por este día. Te damos gracias, te alabamos porque podemos reunirnos hoy como tu pueblo y alabarte. Y te damos gracias por las formas en que tú continúas siendo una bendición para nosotros, aún en medio de dificultades o de este año que ha pasado. Nos gozamos porque vemos algunas buenas muestras y vemos y sabemos que estamos, mientras vemos hacia el frente, sin saber qué espera el futuro, y traemos esto a ti mientras tú mantienes el futuro en tus manos. Oramos para que tú nos ayudes a encontrar paz y paciencia mientras esperamos que este virus termine de una forma u otra. Y te damos gracias
por la oportunidad y habilidad que nos das para estar reunidos en distintas formas, alabarte en distintas formas y ser tu pueblo y conocer tu amor tan grande y la comunión con Cristo, y que podamos experimentarlo día y día más y más. Oramos por este domingo que viene, domingo de resurrección, que podamos estar reunidos afuera, si es tu voluntad, y tener más de tu pueblo, aquellos que llamamos en la iglesia del pacto, juntos alabándote y gozarnos en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos para que tú estés con nosotros, tu pueblo. Pensamos en aquellos que están luchando, que han sido impactados por los tornados en el sur. Muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo han sido impactados. Aquellos que no proclaman tu nombre y aún así han sido hechos a tu imagen, están luchando y tristes por haber perdido vidas o propiedades. Pedimos que tu iglesia esté presente en palabra y en hecho. Ayúdanos, Señor. Oramos que seamos de apoyo también y como podamos. Oramos que estés con nosotros este día mientras venimos a tu palabra y venimos aquí a escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús, y que nos recuerdes de su gran amor, de su bondad, de su misericordia y su amor. Que seamos cautivados una vez más. Oramos todo esto en nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Esta mañana vamos a estar en Lucas capítulo 4, versículos 14 a 30. Y antes de llegar a nuestro texto hoy, tuve una oportunidad de ir a jugar golf el viernes en la tarde. Estaba un poquito frío, pero no estaba tan mal. Y mientras estaba abierto, no estaba en condiciones excelentes. Las áreas verdes no estaban tan bien, las condiciones en lo que estaba, y por primera vez que estábamos juntos jugando, permitimos algunas, un mulligan quiere decir un chance más, ¿verdad? Que le pegas otra vez a la pelota una vez más. Es como el año de jubileo en golf. Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Muchas oportunidades. El año de jubileo fue construido en el año del sábado. El séptimo año era el beneficio para la tierra y el reconocimiento de que todo pertenecía a Dios. Y es la oportunidad para que la tierra descansara. Era una cosa. Todo le pertenece a Dios y que nos bendice a todos con ello. Y en la sociedad, Dios nos dice que confiemos en Él. Gran fe, porque Dios va a proveer. Y el año del jubileo era así como el año del sábado, el sabático, era como el año, el sabático era traído en cada aspecto de la sociedad, en la vida. No era solamente la tierra. Las tierras regresaban a las familias que les pertenecía. Los esclavos podían ser liberados y muchas cosas podrían ser hechas otra vez nuevas. Pero nuestro texto aquí está poniendo una referencia en su práctica. La práctica es, mientras podemos ver, no se practicaba por Israel. Pero ahora Jesús viene a declarar el año del favor del Señor.
su jubileo. Así que vamos a leer capítulo 4, empezando en versículo 14 al final de versículo 30. Jesús regresó a Galilea en poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos miraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos se dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio, pero él pasó por medio de ellos y se fue. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesús, que ha venido con la misión de predicar las buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, darle luz, ojos a los ciegos y liberar a aquellos que son oprimidos. Oramos, así como aquellos que estamos espiritualmente o están espiritualmente ciegos, que les des ojos para ver, aquellos que eran sordos, que les des oídos para escuchar, para que nosotros podamos no solamente escuchar tu palabra, pero que la conozcamos y la vivamos. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Así que la semana pasada estábamos en Lucas 4, 1 al 13 y encontramos a Jesús en el desierto y siendo tentado por Satanás. Y no se encontraba solamente ahí. Él fue a encontrarse con la tentación. Y nosotros también tenemos tentación casi todos los días. Y porque Jesús fue tentado sin pecar, nosotros tenemos una ayuda en nuestra tentación. Tenemos una ayuda trinitaria. Y vemos en el pasaje que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están ahí en nuestros tiempos de tentación. Están ahí. Y son ayuda en tiempos de tentación. Lo vimos en nuestro texto. Jesús es nuestro ejemplo para ayudarnos a la tentación. Y nos muestra cómo, cuando estamos tentados, cómo debemos responder. Y finalmente vimos que Él es nuestra ayuda de gracia. Aquel que no solamente es nuestro ejemplo, sino que Él resistió la tentación. Y porque Él resistió la tentación, nuestro Padre Celestial nos ve como si nuestro Padre Celestial viera a su propio Hijo, tentado pero sin pecado. Hoy vemos que Jesús regresa a Galilea lleno del Espíritu Santo. En su tentación el Espíritu Santo lo fortalece y empieza. Está listo para empezar su ministerio público, lleno de poder. Y
lo que estaba ahí estaba haciendo fue glorificado por todo. Mientras él iba a Galilea, la gente respondía bien a su enseñanza y su predicación. Y en ninguna forma no hay duda que también estaba un ministerio de sanidad. Había una gran respuesta al ministerio de Jesús. Él fue glorificado por todos los que nos dice aquí en el texto, hasta que llega a su propio pueblo de Nazaret. Y cuando al principio están todos asombrados, hay buena respuesta, pero hay un cinismo aquí. En el domingo de Ramos, cuando ellos empiezan, se compara con el principio. Bueno, es el texto en nuestra serie de Lucas, pero es parte de eso. Pero, mientras puedan saber, en Domingo de Ramos estamos celebrando la entrada de Jerusalén. Y luego, 5 días después, es crucificado. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo Jesús va de ser glorificado por todos, va a ser rechazado y crucificado en 5 días? Bueno, hay distintas teorías como esto, como qué está pasando en esta ciudad de Jerusalén. Pero lo más probable es que hay dos tipos de gente. Algunos que lo reciben y gritan, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Y otra gente dice, crucifícalo, crucifícalo. Que en la ciudad de una ciudad como Jerusalén tan grande, bueno, la fiesta de la Pascua es legítima, una teoría legítima. Pero mientras vemos en nuestro texto hoy, no toma mucho de ir de glorificarlo a rechazar a Jesús y matarlo. De hecho, pasa en nuestro texto aún antes del servicio del Señor que se ha terminado, ¿verdad? Voy a orar para que hoy, antes de que termine el servicio, que ustedes no me traten de matar. Pero en nuestro texto es lo que pasa aquí. Jesús está parado, lee el texto del rollo, se sienta, que es la posición del maestro, se sienta en la sinagoga y empieza a expander en el texto. Y para el tiempo en que él termina expandiendo en el texto, y revela los corazones de aquellos que están en el cuarto en ese día y van de glorificar a Jesús a quererlo matar en un lapso de unos minutos, apenas. Igual que aquellos que estaban en el Domingo de Ramos, igual en el texto de Nazaret. También nosotros podemos deglorificarlo un minuto y rechazarlo en el siguiente minuto. Y vemos en nuestro texto que Jesús viene a glorificar al rechazado. Y Él está siendo rechazado por nosotros. Y Jesús viene a glorificar al rechazado y fue rechazado por nosotros. Y vemos cómo se glorifica al rechazado. Ahora Él está siendo rechazado por nosotros. Primero, glorifica al rechazado, versículos 14 al 21. Vemos en nuestro texto que Jesús viene, como dicen, y levanta este rollo de las Escrituras para leerlo. Y mientras empieza a leer, él lee este texto de Isaías 61 que leímos en la lectura del Antiguo Testamento. Él lee una parte, lo que leímos, y empieza a explicar mientras él dice que esta se está cumpliendo en él. Primero, entendamos lo que está pasando para ver qué está diciendo Jesús del profeta Isaías. En la palabra aquí que estamos viendo, para proclamar libertad al cautivo y liberar a aquellos, siempre dice perdón. Perdón. En varias ocasiones en Lucas dice, es el perdón de los pecados. Es un término general, es una liberación del pecado, de la enfermedad
o de Satanás. Jesús viene a liberar a aquellos que están en pecado, pero también a aquellos que están en cautividad a la pecaminosidad de nuestro mundo. No solamente personal, por lo que estamos viviendo en un mundo, así que muchos estamos encadenados a los placeres de este mundo, pero Él viene a liberarlos. Nuestra sociedad, nuestras instituciones, Él está dando libertad. Él está trayendo libertad de pecado, de enfermedad y de Satanás. Y esto es físico, que algo que está, sanidad física, exorcismos, mandándoles a aquellos, a las olas para que estén tranquilas, a los espíritus que salgan de la gente, y en adición a pronunciar el perdón de los pecados, y está liberando a la gente de su pecado. Y de Isaías continúa hablando acerca de los oprimidos, aquellos que están destrozados o hechos en pedacitos. Jesús viene a aquellos que están destrozados en la vida y aquellos que no pueden ver de alguna forma salir de sus ataduras, pero se están encontrando en constante opresión. Él está dando libertad, libertad. Un hombre, después de venir a Cristo, él escribió esto: todas las libertades una hemos ganado, y para muy pronto ser siervos. Cristo es el único liberador de los liberados que dura para siempre. Aún en las cosas que podemos encontrar como libertades, al final vemos que todas las cosas que nos están manteniendo en cautiverio, que nos oprimen, Jesús es el verdadero liberador, es el liberador, que esta liberación dura para siempre. Por medio de este evangelio, Lucas va a mostrar cómo es el Señor Jesús está cumpliendo esta promesa. Toda la creación la está liberando de su afligida por el pecado. Charles Wesley es un hombre, un teólogo, dice: oh, si yo pudiera cantar por mil lenguas. Él cancela el pecado y libera al pecador, y hace más limpio que la nieve al pecador, y Él ha pagado por mí. Cristo Jesús. Jesús viene para liberarnos. Él viene a glorificar al rechazado, aquellos que son pobres físicamente y espiritualmente, aquellos que están cautivos, que están esclavizados espiritualmente y físicamente, aquellos que son ciegos físicamente y espiritualmente, aquellos que han sido oprimidos ambos físicamente y espiritualmente. Jesús viene a liberarnos. Jesús viene a glorificar a aquellos que han sido rechazados, como tú y como yo. Y Jesús, yendo a Galilea, y llega a Nazaret proclamando lo que ha estado proclamando en Galilea, lo que ha estado proclamando su glorificación y su rechazo, está liberando a aquellos que han estado en cautiverio. Estas buenas noticias a los que están encadenados espiritualmente o pobres en espíritu. Y llega a Nazaret y él está proclamando la nueva era en Nazaret. Él está proclamando. Pero vemos que la gente, mientras está viendo lo que les gusta, lo que escuchan de Jesús, pero ellos quieren ver cosas maravillosas. Es por eso que Jesús dice
esa parábola. Médico, cúrate a ti mismo. Quieren ver lo que ha estado pasando en Galilea, pero no solamente que Jesús venga y sane, y predique y diga, pero que Él sane y Él haga cosas maravillosas y para que los saque, los libere espiritualmente y que haga lo que Él tiene que hacer para probarse a sí mismo. Pero Él no hizo esas cosas para enseñar acerca de algo más, acerca de quién es Él y lo que ha venido a hacer, tratando con con el rechazo. Así como Jesús fue rechazado en Jerusalén, que nosotros podamos recordar esta semana. Así como Él fue glorificado mientras Él venía a Jerusalén y fue rechazado 5 días después, Jesús nos muestra que Él debe ser rechazado por nosotros. Y vemos aquí que primero llega a Nazaret y lee esto y se sienta y empieza a expandir en el texto y explicarles qué significa esto. Y la primera reacción dice, todos están maravillados y por sus palabras de gracia y que salían de la boca de Jesús. Estaban cautivados por la gracia que salía de sus labios y encanto de sus palabras. Pero algo pasa en ese proceso, algo pasa y no está pasando, no estamos exactamente. Los comentaristas tienen diferentes opiniones, pero tiene que ver con esta pregunta: ¿no es este el hijo de José? Se convierte de un hombre a quien todos están maravillados y sus palabras son hermosísimas, y algo pasa en esta pregunta que pasa. ¿Qué hacen ellos? Y las palabras de Jesús revelan lo que esto puede ser. Dice, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Mientras ellos están disfrutando de lo que él tenía que decir, se maravillan de sus palabras. Como lo mencioné antes, Jesús está revelando que ellos querían unos milagros. Ellos querían ver. Y esta pregunta está básicamente diciendo, espérate, él no ha hecho milagros aquí porque él no puede. Acuérdense, él solamente es el hijo de José, así que no tiene ni poder ni nada. El hecho es que ya tienen suficiente evidencia para creer en Él. Si ellos creyeran lo que Él ha estado haciendo en Galilea, si escucharan el buen reporte, lo que hizo en Galilea, bueno, es un lugar tan grande, pero sí, hizo muchas cosas. Ellos tenían la evidencia. Tenían la evidencia objetiva y los milagros alrededor de Galilea y Capernaum. Galilea estaba como a unas 45 millas, así que la palabra hubiera corrido, la voz hubiera corrido rápida. Todos estarían platicando de lo que había pasado y lo que ha pasado en esos otros lugares. Pero Jesús va al corazón, porque ellos están orgullosos en su propia forma espiritual. Y luego él dice de Elías y Naamán, y cuando está narrando estas historias, la gente reconoce que está diciendo. Recuerden que la viuda a la que él se refiere en Elías, a la viuda a la cual fue Elías, era una mujer, era gentil. Y había mucha hambre, y ella tenía un poquitito de aceite, un poquito de pan, y ella iba a hacer su pan, iba a cocinar bien para que sus hijos murieran, porque no hay nada que comer, y ya tengo un poquito nada más para que nos alcance. Y viene Elías y dice: primero, me vas a hacer una comida, y después de eso
todo va a salirte bien y vas a tener suficientemente para dar hasta en un año. Y ella tiene fe para hacerlo. Preparar a Elías. Primero le prepara la comida a Elías y luego ella y su hijo tienen más que suficiente para el resto de la hambruna. Y luego vemos a Naamán, el comandante de Siria. El comandante de Siria que viene a ser sanado de su lepra. Y luego él estaba tan enojado de que Eliseo, le dijo que se fuera a bañarse. Ay, venimos desde Siria hasta aquí para que este Jesús te sane. ¿Y por qué no te sana inmediatamente? Ya lo hubieras hecho. Bueno, yo creí que iba a decir algunas palabras mágicas y decir, Naamán, ya, quítate, la enfermedad, quítate de él. Y ya, la enfermedad hubiera desaparecido de él. Pero Naamán escucha a sus siervos y confía. No escucha a sus siervas y confía en la palabra del profeta. Y es sanado. Así que Jesús usa estos ejemplos para que la gente de Nazaret, ya han escuchado suficiente, pero no era suficiente decirles que eran cautivos, que eran pobres, que estaban esclavizados, pero ahora se les dice que son menos espirituales que los gentiles. Ellos entendían exactamente lo que Jesús estaba diciéndoles y ellos ya no están confundidos, más bien están llenos de enojo, enojados en que no es el Mesías que ellos quieren. Y la gente de Nazaret lo rechaza. Cumplen con la profecía. Rechazan a Jesús. Y él hace un milagro delante de ellos para escapar de su atentado a matarlo. Él toma control y pasa en medio de ellos y desaparece de entre ellos. Jesús es rechazado por su propia gente. Es rechazado. Piensen en esto. Por aquellos que lo conocían mejor. Que mejor lo conocían. Por 30 años. O más o menos. Él vivió en Nazaret. Nazaret no era un pueblo grande. Él vivió ahí. Ellos lo vieron crecer. Y los evangelistas nos dicen que él crecía en sabiduría y que no tenía pecado. Y que la gente lo vio crecer. Él no era solamente un buen chico ahí en la calle de la cuadra. Era un niño que nunca había visto antes. No es solamente un carpintero, era el carpintero que hacía las mejores mesas que nunca nadie antes había visto en sus vidas. Él era el hijo que cuando José murió, él cuidó a su familia. Ellos lo conocían. Lo conocían mejor que a nadie más. Y si alguien podía creer que él era quien él realmente decía que era, eran aquellos que lo conocían mejor. Y aún así, aquellos que lo conocían mejor, de alguna forma querían matarlo. Y ahí hay una advertencia para nosotros en todo esto. Hay una advertencia para muchos de nosotros que lo conocen mejor, que han escuchado las historias, que han estado en la iglesia.
quienes creen que entendemos y sabemos quién es Jesús. La advertencia es que no sabemos cómo somos espiritualmente pobres o espiritualmente cautivos o oprimidos. Sí, somos. A veces, aquellos que creemos que somos más moralmente hechos y perfectos, nos convertimos como la gente de Nazaret que se enoja considerando que no necesitamos la gracia de Dios porque ya somos mejores. No necesitamos inclinarnos ante Jesús, la herencia, la política, la precisión moral, los ciega a la cautividad y a la opresión, igual que aquellos en Nazaret que están echando fuera a Jesús. Aquellos que necesitan misericordia. Muchas veces saben, reconocen lo menos. Pero no solamente aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que hemos recibido su gracia, aquellos que vivieron, que lo seguimos como rey. Pero nosotros también podemos ser muy, poder rechazar a nuestro rey. Un escritor dice, estamos listos para poner nuestra propiedad, para servirle, para obedecer sus órdenes cuando nos están cuestionando. Estamos listos para honrarlo, encontrando en nuestras propias vidas al equivalente y dar nuestra ropa a aquellos que lo necesitan y derramar y poner nuestras ramas a este festival. O estamos tan domesticados o tenemos tanta trivialidad cristiana, el compromiso cristiano para nuestra devoción, para Jesús, para mismo, que nosotros vemos en Él solamente como alguien que nos ayuda a través de varias cosas que varias cosas que nosotros queremos hacer de todas formas. Alguien una vez proveyó, nos dio experiencias cómodas. En nuestro mundo, nosotros muchas veces encontramos en nuestro país que no tenemos reyes y reinas, pero hemos olvidado que nosotros recibir al rey, ¿cómo se vería esto? Esto es especialmente verdadero en los Estados Unidos, en un país donde la cultura que muchas veces pone la autonomía individual sobre todas las cosas, sobre aún el individualismo, la libertad del individualismo, la expresión del individualismo y también lo que quiera que se mantiene en el individualismo hasta alto como bueno o como mejor. Y nosotros podemos escuchar la voz de nuestro rey proclamando las buenas nuevas al servicio del pobre, al captivo, al cautivo, al ciego y los oprimidos para inclinarse a la voluntad del rey o nos inclinamos a su voluntad y a la voluntad de otros. Una de las otras cosas es que nosotros como cristianos, Jesús generalmente, en la segunda parte de Isaías 61:2, dice, y el día de la venganza es de nuestro Dios. ¿Por qué lo pone ahí Jesús? En su jubileo, Jesús trae su jubileo. No es hasta la segunda venida de Jesús, va a traer el día de la venganza. Y lo digo como una advertencia para que nosotros recordemos que como la misión de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la misión del jubileo. Esa es la misión de la iglesia. Es la misión que Jesús nos da. Es su misión de jubileo. A proclamar las buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar luz a los ciegos, proclamar el año del Señor, el jubileo del Señor. Esa es nuestra misión como la iglesia. Y muchas veces se nos olvida que nosotros no somos aquellos que traen el día de venganza. Ese es el trabajo de nuestro Rey, Jesús. Nuestro trabajo es continuar con la misión de Jesús, porque todavía estamos en el año del jubileo, hasta que Él venga otra vez. Nosotros debemos de ser gente de jubileo, no gente de venganza.
Y muchas veces nos confundimos y estamos proclamando el tiempo de venganza y que los oprimidos van a ser juzgados en vez de proclamar la gracia del Señor y la misericordia del Señor. A veces la iglesia olvida qué misión, en qué misión estamos. Jesús tiene ambas misiones. Tenemos una, nosotros. Proclamar el año del favor del Señor a todos aquellos que son oprimidos, cautivos, pobres y ciegos. Esa es nuestra misión. Ese es de quien nuestro rey nos está llamando a ser. Nos está llamando a ser. Y lo que debemos de entender en esta misión es que ya sea que nosotros seamos necesitados físicamente o aquellos que no tienen necesidad, nosotros somos espiritualmente necesitados. Todos somos aquellos que han rechazado a Dios y Jesús, y nadie ha pasado. Todos hemos rechazado a Dios y Jesús viene a aquellos que lo han rechazado ya y viene a ofrecer nueva vida, ofrece un nuevo lugar, ofrece un nuevo reino, una nueva casa, una nueva familia. Él ofrece el año de jubileo a aquellos que confían y creen que van a venir al Rey verdadero y Rey justo. Que nosotros, como el pueblo de Dios, seamos recordados de nuestro Rey justo y glorioso en la misión que nos ha dado. Y si no estás contado como su pueblo y lo sabes el día de hoy, Él viene a ti también. Él viene a aquellos que lo han rechazado, aún aquellos que querían aventarlo del precipicio. Él muere por todos nosotros, cada uno de nosotros, para que pongamos nuestra fe y confianza en Él. Jesús viene a glorificar a los rechazados y es rechazado por nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu Hijo, nuestro Salvador Jesús, Él fue glorificado, pero rechazado también. Y Él fue rechazado por nosotros. Todos nosotros hemos sido rechazados de una u otra forma por el poder del pecado en nuestra vida. Una vez te rechazamos a ti también. Y aún así, Señor, nuestro rechazo, rechazándote y experimentando el rechazo por el pecado, no te ha causado rechazarnos a nosotros. Oro, Señor, que nos ayudes más y más vivir en luz de aquellos que no han sido rechazados, que vivamos la misión de jubileo que tú nos has dado, que nos das, como tu Hijo Jesús vino a proclamar y nos da a nosotros la libertad de proclamar como su pueblo, como su gente, hasta que Él venga otra vez. Oramos que tú nos ayudes por tu Espíritu a vivir en luz de esta verdad y proclamar el favor del Señor. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder cantando juntos, poniéndonos de pie. Jesús, doquier alumbre el astro sol. Doquier alumbre el astro sol.
Adorado a nuestro Dios juntos, vamos a alabar en todo lo que digamos y hagamos. Mientras hemos recibido el amor de Cristo, que nos amemos unos a otros, mientras Él nos ha amado, ya que hemos sido servidos por el Espíritu, que nuestro servicio a nuestro Rey y su reino traiga gloria y honor. Reciban ahora la bendición de nuestro Dios, aquel que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho un reino. Alabanza sea a nuestro Dios y Padre. Gloria y dominio sea por siempre y siempre. Amén. Que tengan un hermoso día todos. Que la gracia de Dios y paz sea con cada uno de ustedes. Amén.